Ofrecieron que no habría impunidad, que no se protegería a nadie por esta tragedia, pero lo cierto es que el hilo de las responsabilidades lo han cortado por lo más delgado. En el caso del incendio en instalaciones migratorias federales en Ciudad Juárez, Chihuahua, la autoridad solicitó 4 órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena. Órdenes de aprehensión contra 2 agentes de migración y un policía privado, presumiblemente los que fueron captados en este video de 32 segundos filtrado ayer a la prensa y redes sociales. La 4ª orden de aprehensión sería contra un hombre de origen venezolano, señalado por los propios migrantes como responsable de iniciar el fuego en la estancia migratoria, según los interrogatorios inmediatos del Ministerio Público con los sobrevivientes. El presunto responsable estaría en la lista de los lesionados y hospitalizado en Ciudad Juárez. Y ellos mismos describen como si es un grupo de migrantes pequeño el que empieza a destruir y luego acumular las colchonetas para prender el fuego. Policías, agentes y un migrante. ¿De ellos es toda la responsabilidad? ¿Y sus superiores? ¿Quién les ordenó a los agentes que no abrieran los candados? ¿Cuál es la responsabilidad del representante del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Salvador González Guerrero? ¿Del propio Comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño? Cuando se preguntó de la cadena de mando, solo hubo respuestas vagas. Si hay necesidad de cese, si hay necesidad de hacer presentaciones ante el Ministerio Público, no lo vamos a dejar de hacer. Hasta ahora, claramente, no ha habido necesidad. Ni siquiera de citar a declarar ante el Ministerio Público a Salvador González Guerrero, representante de Migración en Chihuahua y primero en la cadena de mando estatal. En conferencia de prensa, tanto la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana como la Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República centraron en 9 personas la responsabilidad de todo un gobierno. 39 migrantes murieron encerrados, acorralados en una instalación federal bajo la protección y cuidado del Instituto Nacional de Migración. ¿Quién es el principal responsable? ¿Un policía privado? ¿Un agente de migración? ¿O un grupo de migrantes que exigían respeto a sus derechos humanos? La política migratoria de nuestro país es respetuosa de los derechos humanos y considera el libre tránsito. ¿Es legal que las personas en contexto de movilidad estuvieran privadas de la libertad? Es parte de la investigación. ¿Pero es legal? Ahorita lo que le puedo decir es que es parte de la investigación. ¿Quién es el principal responsable? ¿Quién se hace cargo de esto? Hay personas detenidas, personas que estaban ahí en el lugar de los hechos. ¿Pero quién es el responsable? ¿Quién tiene la responsabilidad de que esa cárcel migratoria, porque vemos que eso era, funcionara como debía ser? ¿Por qué se contrató a una empresa privada de seguridad? ¿Por falta de recursos? Dice la secretaria de Seguridad que si hay necesidad de ceses, no se dejará de hacer. Hasta este momento no se ha cesado a nadie. Ni hasta donde sabemos, ningún funcionario del gobierno ha presentado su renuncia.